Fontana, incorporando tecnología, confiabilidad y robustez al suelo argentino, presenta su línea de productos. Rolos desmalezadores con cuchillas helicoidales, sistema patentado. Rastras desencontradas, vertebradas y plegables. Sembradoras de grano grueso con sistema de autotrailer. Fontana, una empresa en continua innovación y crecimiento junto al campo. Bien. Franco, bueno, preparándose, ya falta muy poquito para lo que es la reanudación del torneo argentino B, haciendo un poco de fútbol. Sí, ya falta una semana para que empiece y estamos ahí afinando el tema de fútbol. Estamos un poquito duro todavía en la pretemporada que hicimos, pero con la otra semana vamos a llegar bien. Ya crea la expectativa, hay 5 partidos fundamentales para ustedes, están en la mitad, todo se puede dar y seguramente que eso lo debe tener un poquito ansioso. Sí, son 5 finales las que vamos a jugar ahora. Nos jugamos la clasificación, nos jugamos el descenso o la permanencia, son las 3 cosas las que jugamos. Hay 3 cosas por jugar, así que es mucho, así que estamos entrenando con todo para lograr la primera que clasifica. Para colmo 5 rivales que están ahí, durísimo, arriba sí, también, con igual que ustedes. La zona pareja y está todo duro, así que van a ser 5 finales, tanto como nosotros como los otros, que también se chocan entre ellos, se quitan puntos. Así que va a ser también un poco la cabeza, bien psicológico. Hay que estar bien de la cabeza para estas 5 partidos. La cuenta pendiente adelante es traer algún puntito visitante. Y tienen 3 partidos visitantes. Exactamente. Lo que pretendemos es tratar de sacar un punto de visitante que no lo pudimos hacer, solamente el tiempo con Menur, después no fue mal. Afinar ahí, con un punto de visitante y ganando los partidos acá, vamos a estar bastante tranquilos. Bueno. La idea es dejarlo mejor y ganar todo, pero vamos a ver cómo nos sale. Bueno, esperemos que aquí, la cancha adelante, pueda por lo menos estar con buen clima a la hora de que jueguen de local, más allá que el primer partido es de visitante. Sí, ojalá que la gente venga a apoyar los 2 partidos que nos quedan acá de local. Nos va a servir tanto para jugarle en contra al rival, que nos apoye la gente. De acá nos fue bastante bien, no perdimos nunca. A eso también todos juegan la cabeza de los otros equipos, como la de nosotros cuando vamos allá, tenemos que fortalecer la cabeza para tratar de traer un punto, así que esperemos que la gente apoye y que salga estas 5 fechas todo bien para nosotros, que estamos luchando todo el año y después del ascenso queremos permanecer y si se puede clasificar. Bueno, en esta práctica te vimos ahí en el centro del campo, donde me parece que más cómodo te sentí, no como por ahí en los partidos jugaste más sí, por derecha. Sí, mi puesto ahí en el medio. Sí. Después de la lesión ya el recorrido me cuesta más, el ida y vuelta, así que ahí en el medio son los tramos cortos que lo puedo hacer bien, así que me siento mucho más cómodo. Por ahí el Tata necesita y le doy la mano y si tengo que jugar juego de carrilero, pero sí, donde más puedo desplegarme y mostrar mi juego y lo de recuperaciones en el medio. Bueno, y en marzo cambias de equipo. ¿Quién dijo eso? A mí me dijeron que cambias de equipo en marzo. No, todavía no. ¿Todavía no? No, porque me dijeron que pasás para los casados. No, ah. ¿Cambias de equipo? Sí. ¿Cambias de equipo? Ahora en febrero. ¿Ah, en febrero cuándo? Y el 15 de febrero. Ah, 15 de febrero. Nos falta muy mucho, poco. Falta poco. Para jugar para los casados. Sí, sí. Bueno, que sea con éxito. Como vos, ¿no? Gracias, sí, señor, obviamente. Gracias, Franco. Bueno, ya lo estamos viendo.